Ocurre que a Fontaine no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte. En Nochevieja, sus horribles splitters salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas. Muertos se pudren en las calles y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plástico. Cualquier cosa con tal de mantener a raya. ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies, se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos. Los matones de Atlas nos atacan constantemente y con dos mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes. Si quisiera tratar con aficionados, me habría quedado en tierra firme. Se me ocurre que a Fontaine no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte. En Nochevieja, sus horribles splitters salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas. Los muertos se pudren en las calles y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plásticos. Cualquier cosa con tal de mantener a raya a la churra. Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear y destrozar. No eres un hombre. No eres más que una termita en Versalles. Thank you.
Thank you.